El mejor bádminton nacional tenía una cita marcada en el calendario con motivo de la semifinal del Top 10 de División de Honor que enfrentaba al Club Bádminton IES La Orden y al Club Bádminton San Fernando Valencia en el Polideportivo Andrés Estrada de Huelva. Se esperaba una emocionante jornada de bádminton y ambos equipos lo dieron todo para que la semifinal estuviera a la altura de las expectativas. Los pupilos de Paco Ojeda confirmaron su gran momento de forma y demostraron por qué han sido el mejor equipo del Grupo A, pues lograron el pase a la gran final tras vencer 6-1 al San Fernando Valencia, quien llegaba con la vítola de ser una de las revelaciones de la temporada y participaba en la primera semifinal de su historia. La verdad es que los chicos, es lo que te digo, están súper motivados, ilusionados. Es nuestra primera semifinal como en el club, dentro de esta, de toda esta liga. Yo creo que tenemos oportunidades. Hay que esperar, hay que ver cómo se desenvuelve cada partido, pero yo creo que podemos conseguir resultados positivos. El dobles mixto marcó la tendencia que iba a verse en todo el encuentro. Los locales Pablo Avián y Aide Ojeda comenzaron mandando ante la dupla valenciana formada por Fran Olivares y André Arrones. Controlaron el encuentro para dar el primer punto al equipo onubense. Eso sí, los jugadores de San Fernando no bajaron los brazos en ningún momento y pelearon por cambiar el guión del partido. No lo consiguieron, ya que Avián y Ojeda tiraron de experiencia para terminar ganando en tres sets, por 11-1, 11-9 y 11-5. Idéntico resultado firmaron los representantes del IES La Orden en el segundo encuentro de la jornada, el doble femenino. Aide Ojeda saltó de nuevo a la pista para jugar con Telma Santos y ambas vencieron con claridad al tándem formado por Silvia Ferrandis y Lucía Vázquez. Las albiazules no dieron opción a sus rivales y pusieron el 0-3 en el marcador global con un contundente 11-0, 11-3 y 11-4. En la pista contigua se jugaba el dobles masculino, un partido que se decidió en el quinto set tras una batalla épica entre los locales, Víctor Martín y Adrián Márquez, y los visitantes Fran Olivares y Alex Alcalá. Estos últimos salieron decididos a lograr una victoria que le permitiera al San Fernando Valencia recortar distancias antes de los partidos individuales. Y lo demostraron ganando los dos primeros sets. Eso sí, Víctor Martín y Adrián Márquez no habían dicho la última palabra y, empujados por su afición, reaccionaron sacando su mejor bádminton en búsqueda de la remontada. Prueba de ello es que salvaron tres puntos de partido para ganar el tercer set y ganaron también el cuarto, llevando el partido a la quinta manga. Este set también fue tremendamente igualado, pero fue finalmente la pareja de San Fernando Valencia la que acabó obteniendo el triunfo, lo que dejaba el marcador global con un 2-1 favorable a La Orden. Bueno, ahora mismo máxima tensión, por suerte vamos ganando, hemos ganado dos de los tres dobles, tenemos ventaja en el marcador y ahora quedan los individuales para redondear la faena, pero máxima tensión. Creo que vamos a ganar esta final, esta semifinal, y vamos a estar en la final. Las perspectivas son buenas, pero también es verdad que hay un segundo objetivo, que es ganar por mayor margen que el ganador de la siguiente semifinal, porque eso nos daría la oportunidad de elegir jugar la vuelta en casa, que siempre lo preferimos así, así que queremos ganar si es posible los cuatro partidos. Así se llegaba a los duelos individuales, en los que el equipo andaluz podía asegurar su pase para la final del top 10 si sumaba los dos puntos. Y así fue. El primer paso lo dio Laura Santos, que se impuso a Andrea Arrones. Eso sí, no fue un partido fácil porque ya en el primer set Santos tuvo que remontar un 3-7. Esta reacción dio alas a la volantista de La Orden, quien lograba vencer el partido en tres sets y dejaba a su equipo a un punto de la final. Lograrlo estaba en manos de Alejandro Pérez, que se enfrentaba a Arturo Hernández. El jugador local acercó a su equipo a la final al imponerse con claridad en el primer set y aprovechó la inercia ganadora y confirmar el pase a la final de su equipo. Sí, bueno, hemos cumplido el objetivo. El primer objetivo era ganar y después, si había posibilidad, pues intentar sacar la mayor renta posible para,
para de cara a la final elegir el factor cancha. Así que lo hemos conseguido un resultado muy favorable y haber resultado esta tarde entre Rinconada y Arjonilla. Nadie se movía de las gradas del Andrés Estrada, porque los dos partidos que faltaban eran de máximo nivel. Por un lado, la medallista mundial Telma Santos se enfrentaba a Silvia Ferrandis y por otro, el legendario Pablo Avián protagonizaba uno de los duelos más esperados de la tarde, el que le medía al jugador del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, Alex Alcalá. Telma Santos confirmó por qué es una de las jugadoras más en forma de la competición, pues no dio ninguna opción a Ferrandis y exhibió su mejor juego para imponerse por 11-3, 11-8 y 11-4. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero jugamos todo muy bien. Ha sido partidos muy, muy bien jugados y estamos muy contentos de estar en más de una final, una más. El broche de oro lo ponía Avián y Alcalá en otro encuentro de altos vuelos, en el que el cuatro veces olímpico no perdonó a Alcalá y dejó destellos de su calidad para firmar el 6-1 con el que terminó el encuentro al ganar por 11-5, 11-7 y 11-7. Los onubenses no solo lograron el objetivo de meterse en la final, sino que también consiguieron una abultada victoria que le permite tener a su favor el factor cancha en la batalla por el título. Esta se disputará en abril en formato de doble partido y tendrá como protagonistas al IES La Orden y al Club Badminton Rinconada Sevilla. Dos históricos del bádminton español que aseguran grandes emociones en la final del top 10 de la División de Honor.